El atleta y ex bombero Javier Medrano, de 63 años, es todo un ilustre de Villaviciosa de Odón. Más de media vida dedicada al atletismo, donde ha cosechado campeonatos nacionales e internacionales. Además, ha ayudado con su profesión a cientos de personas en la Comunidad de Madrid. Villaviciosa Digital ha compartido unas horas con este querido y admirado villaodonense, que es el presidente del club Cronos Villa. Yo creo que el más importante, más que un campeonato en sí, para mí son los 40 años que llevo haciendo atletismo y disfrutando con el atletismo. Sí que, si tengo que resaltar alguna competición importante, bueno, la temporada pasada quedé segundo en el Campeonato de Europa de montaña, en Montcada de Reixac, en Cataluña. Uno de los también importantes y que está grabado en mi mente es el primer puesto en veteranos en la Maratón de las Arenas en el año 98, en la última participación. Se empezó a promover en bomberos ir a un cross, que es Cross Internacional de Bomberos, que se hace en París. Y bueno, digamos que a partir de ahí ya es cuando empecé a competir un poco a más alto nivel. Me vieron competir ahí y como hicieron una especie de selección para participar en la Maratón de las Arenas, que hicieron un equipo mixto, un francés, un italiano, un inglés y yo. Digamos que para mí casi la primera carrera importante y dura fue la Maratón de las Arenas en 1990. Ya sí que había hecho maratones, había hecho alguna prueba más, pero esa fue de las más importantes. Y creo que es la más dura de todas las que he corrido. Es excesivamente dura, ya no solo por la distancia, sino por la distancia, la climatología, que tienes que ir en autosuficiencia alimenticia y con el agua racionada. Bueno, yo creo que no aporto nada. Yo simplemente lo que pretendo, pues el disfrutar el día a día con los entrenamientos y con las competiciones, y bueno, y que los niños, la gente que tenemos en el club, que sirvas un poco de espejo, de referente. Pero aportar, yo creo que tampoco aporto nada. Chema Martínez además empezó conmigo, o sea, quiere decirse que es uno de los ídolos del club. O sea, que cuando aquí todavía no había club, nos íbamos a correr, me lo llevaba a correr con un equipo a Toledo, porque estuviera federado y hacía los crosses de Toledo. Luego, el hermano Javi Martínez, que también es muy bueno, pues para mí era la promesa y el que más nivel tenía de todos los niños que han pasado por mis manos. Luego lo dejó y ha vuelto 20 y tantos años después y está otra vez ahí. Y luego, bueno, como ídolos a nivel también internacional, bueno, José Manuel Abascal, que era un corredor de medio fondo, de 1500, y Martín Fige, maratoniano. Bueno, pues ahora tengo marcadas una serie de competiciones. El día 9 voy a hacer una carrera por nieve en Granada, en Sierra Nevada. Luego, como competición más importante, bueno, esta es Campeonato de España también, como competición importante, el Campeonato de España de Trail, que es el día 5 de mayo en la zona de Castellón. Y luego, bueno, sí que hago pues la Treble Trail, que es una carrera de montaña que me gusta mucho y que estoy siempre ahí, y alguna más que como preparación, pero no sé, objetivos principales esos, y luego a largo plazo el llegar a los 100 años corriendo y disfrutándolo como hasta ahora. Yo, a no ser que tenga una lesión que me impida correr, y siguiendo como hasta ahora, con las ganas que tengo y que disfruto muchísimo con ello, es que ahora mismo es casi mi vocación, o sea, es mi vocación, es mi filosofía de vida. Y como bombero, ha dedicado 37 años de su vida a esta profesión, que para él es más que un trabajo, y aunque lo echa un poco de menos, mata el gusanillo preparando a futuros aspirantes. Yo no concretaría en un recuerdo solamente. Para mí,
En la etapa de bombero, más que un trabajo, ha sido un disfrute, o sea que no lo consideraba como una obligación y como un trabajo. Sobre todo ha habido un par de accidentes de coche que me han dejado bastante marcado, que no se olvidan, y uno de avioneta igual, por ver un poco cómo estaban las dos personas, pues se te queda grabado. Luego en el caso de alegría, de positivo, de ayuda a los demás, pues hay muchísimos, o sea, muchísimos de, no sé, el sacar a lo mejor un niño de la vivienda y entregársela a los padres desde la autoescala, pues eso es una satisfacción que te llena ya para el resto del trabajo, vamos. Y bueno, ha habido muchos más también, cuando rescatas a gente de los vehículos, igual, sobre todo cuando las cosas salen bien, pues te llena y te motiva un montón el seguir estando ahí ayudando a los demás. Que luchen, que tengan constancia y que si su sueño es lo de ser bombero, que sean muy constantes y que no abandonen, que sigan hasta conseguirlo, porque sí que es verdad que ahora es muy difícil porque hay mucha gente opositando y hay muy pocas plazas, pero al final cuando luchas por un sueño, eso llega siempre, entonces al final se consigue. Afortunadamente creo que la gente me aprecia y me quiere, y creo que me siento querido y apreciado por tanto por mis compañeros como por la gente a la que he estado preparando, y de hecho, bueno, pues yo me siento muy identificado con ellos. Y es que se ha ganado a pulso ese cariño por todo lo que este ilustre ha aportado y aporta en el mundo del atletismo y en la formación de futuros bomberos.